El INSES realizó el acto de incorporación de 15.040 aprendices del Programa Nacional de Aprendizaje en el marco del Plan Chamba Juvenil. Durante la actividad estuvieron presentes el presidente del INSES, Wikeman Ángel, acompañado por los ministros de la Juventud, Pedro Infante, y de la Cultura, Alejandrina Reyes. Bueno, aquí en este edificio hay 1.000 jóvenes hoy, 1.000, de más de 4.200 que corresponden a Caracas, de más de 15.000 que corresponden a nivel nacional en esta primera etapa de los 15.000 de los 60.000. Y además de eso, decirle a la juventud venezolana, le mandaron su mensajito de texto, te inscribiste en la página web, te llega el mensajito de texto y te va a llamar el facilitador. Tu ambiente de formación es este, incorpórate. Inicia ya con todos los beneficios, 75% de salario le corresponde en la fase de formación teórica a todos los que se inscribieron por la opción de aprendices INSE, entre 14 y 18 años. Hoy se incorporan 15.040 jóvenes, ¿no? Que además se corresponde con la obligación que tienen las entidades de trabajo de incorporar en su nómina a la figura del aprendiz, acompañar el sueño de la juventud venezolana, acompañar ese proceso de encontrarse con el mundo del trabajo, y la juventud está dando una respuesta importante, muy importante. Además, en este momento en el cual, bueno, algunos pretenden llamar a la violencia, bueno, la respuesta de la juventud es incorporándose al trabajo, al estudio, a una Venezuela productiva, en la lógica además de diversificar nuestra economía, de desarrollar un nuevo modelo económico productivo. Por eso el INSE brinda estas herramientas, más de 67 opciones formativas, y por ello invitamos a todo joven a que se incorpore, se siga registrando en la página del Plan Chamba Juvenil, y a quienes han sido o han optado por ser aprendiz INSE deben hacerlo ingresando también luego el Plan Chamba Juvenil, incorporándose también en la página del INSE, www.inse.gov.be, y allí escoger entonces la opción formativa junto a la entidad de trabajo en la cual van a hacer su práctica y su formación teórica. Igualmente quiero anunciar y comprometer al ministro Pedro Infante para que podamos identificar un compañero, una compañera de la juventud para que forme parte de ese Estado Mayor de la Cultura, igualmente un aprendiz del INSE o un aprendiz para que también nos ayude a diseñar qué es lo que necesitan los aprendices de INSE, todos esos muchachos de chamba juvenil que estamos formando a través del aprendiz, qué es lo cultural requieren. Convocaron el jueves pasado, hoy es miércoles y aquí estoy, agradecida con el presidente por la oportunidad que le está dando a todos los jóvenes venezolanos. Al cierre de la actividad, las autoridades acotaron que los 15.040 aprendices estarán trabajando en empresas como Sidor, Cantv, PDVSA y Alcaza, entre otras relacionadas a los motores productivos del país. Para INSES TV, Ciro Rincón.